¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a una nueva aventura de Rise of the Tomb Raider. ¿Esto qué? Fuera, omitir. La nueva aventurita. Vamos a probar este jueguecito, a ver qué tal. Gracias por comprar. Qué loco. Más cosas. Su colega. De la mira. Toque loco. Segundito, vamos a ver la tienda, a ver qué coño hay aquí. Esto, tío. Hola. ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, vamos a abrir todas estas mierdas, ¿no? A ver qué es lo que me dan. ¿Para qué es esto, la verdad? La tengo repetida. Manda 14 regalos, loco. La gallina lanzada. Vaya tela. Cargadores infinitos.
fuck? ¿Esto qué es, loco? Hola. Atuendo de Tomb Raider 2, qué guapo. Yo no sé ni qué coño es esto. Locardo. No me preguntéis qué es eso. Que yo no tengo ni idea. A ver. Asistencia a la puntada desactivada en combate. Aventura. Los enemigos tienen menos salud y causan menos daño. El enemigo tiene una salud normal y provocan daño normal. Esta misma. Que estamos viendo el jueguecillo. A ver qué tal va. Bueno, pues empezamos la aventurita de Lara ¿Qué Croft. impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? Y a ver qué tal. De niños cuestionamos lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos. Pero no todos. Los exploradores que buscan la verdad. Ellos son los pioneros, quienes definen el futuro. Los otros están perdidos. Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas. La ciudad perdida está ahí arriba. Será una ascensión complicada. No voy a dar la vuelta. Lo sé. Deberías quedarte aquí con ellos. Ni de coña. Estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino. Segundito. Rider Bart. Okay. Pues más lío, ¿no? ¿Esto qué es? Ver control, a ver. Menú de pausa. Lanzar objeto. Fabricación de flecha. Mantener pulsado. Oh, disparar. No me lo puedo creer. Curarse, apuntar. Uy, 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 uy. Vamos a
a cambiar aquí la accesibilidad, chavales. Saltar, escalar, gatear, rodar, cuerpo a cuerpo, moverse, correr, cambio de hombro, instinto, ajustar mira, escopeta, flecha, pistola y fusil. Vale, cubrirse el L1. Lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo. Aquí tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! Tenemos que seguir avanzando. Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. El juego se ve espectacular, vamos. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí pie. Estoy bien. ¡Loco! Voy a Lara Croft. Tengo que saltarlo. Sí, vale. Ahora. La loquilla al coño. Te tengo. Era menos, ¿eh? Mierda, Lara. Vas a hacer que me dé un infarto. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Parece que tendremos que atravesarla. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿Crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno. Creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios sería una buena elección. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos un par de horas como mucho. Debería ser suficiente. Casi hemos llegado a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un tramo para llegar a la cima. De acuerdo. A ver qué hay arriba. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien, ¿estás listo? ¡Manos a la obra! Cojones, loco. ¡Joder!
¡Eh, loco! Locos. Creo que yo no podría hacer ese salto. Quédate ahí. Ataré una cuerda para que subas. De acuerdo. Voy a soltar algo de cuerda. De locos, vaya. Falta poco, Lara. Ya lo tienes. Felgain, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos, hermano? Aquí probando esta joya. Hermano. Probando este jueguecito, tío. Que tengo este y el Shadow de Tomb Raider y no lo había jugado todavía. Lo logramos. Veo las ruinas. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Puedes oírme? Sí. ¡Tiraré para subirte! ¡Oh, mierda! ¡Mira! ¡Por allí! ¡Vaya trompazo, colega! ¡Rápido! ¡Haz que me balancee hacia el otro lado! ¡Vale! ¿Qué hace? A ver, a ellos van a pasar de todo. No puedo contigo. La cuerda se me está resbalando. Puede pasar más cosas, tío. Madre mía. Madre mía, tú. ¡Ah, venga, una luz también, venga, así. Más cosas. ¡Vuelve, Jonah! ¡Ponte cubierto! Más cosas, colega. Madre mía, tú. Yo. ¿Haciendo? ¡Hola! ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace el muñeco, loco? ¿Qué hace el muñeco? O sea, se ha quedado glitcheado. Se ha quedado tonto, vamos. No subía. Hostia, madre mía. Madre mía, tío. ¿Habéis visto eso, tío? Empezamos bien, ¿eh? Joder, colega. La primera cena el jueves. Ya me han matado dos veces. Pues empezamos bien. Ahora, coño. Let's go, Lara. Hey. Más cosa. Más cosa.
¡Dios, qué hombre! ¡Hasta luego! ¿Killio, en serio? No vea, compadre, el juego, ¿no? Sí, vamos, el principio, vaya. ¡Hostia puta, loco! Con la avalancha esa, tío. Ya ve, ya sé que no juego un Tomb Raider, chavales. La vida parda. La vida parda, ¿eh? No entiendo nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Vale, vale. Madre mía, tú. ¿Estás contando? Acabamos de empezar el juego y ha pasado de todo. Desprendimiento de cornisas, avalanchas. La tía casi se cae porque impacta un rayo en mitad de una colina. Bueno, bueno. Increíble, vaya. Increíble, vaya. El juego tiene buena pinta, ¿eh? La mayor crueldad de la vida. Las cosas como son. Es la presteza con la que nos la arrebatan. Envejecemos. Tiene pintorrón el juego. Pero, ¿qué dejamos atrás? Huesos, polvo y el alma. ¿Persiste más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La llave para el secreto de la vida eterna. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero no estoy solo en mi búsqueda. Yo hace que no juego un Tomb Raider desde el 3 de mis pasos, de la Play 1. Conozco su nombre, la Trinidad. Una secta antigua y violenta que ambiciona controlar el futuro de la humanidad. Debo actuar con cautela por el bien de mi familia. Si algo les ocurriera a Lara o a Ana, nunca me lo perdonaría. Desde el Tomb Raider 3 hace que no juego yo un Tomb Raider, bro. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido mucho. Aquí. Se veía venir, vaya. Volvía a atacarte. Se veía venir. Te vendría bien la compañía. Más mentiras. ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba. Oh, tienes que estar de broma. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no... Estaba bien. No.
Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, la prueba tangible del alma inmortal. Yo amaba a Richard. Toda una waifu. Con él, sin dudarlo. Ya te digo. Pero él estaba mal. No quiero ver cómo acabas como él. Pero Ana, él tenía razón. Y los demás nos equivocábamos. La tumba está en Siria. ¿Siria? En Siria. Dios mío, Lara, no. Es una locura. Pon tu vida en orden. Vuelve a la mansión. Sabes que no puedo volver allí. Pero esta obsesión acabó con tu padre. He visto algo. Está muy bien hecha la cara, tío. Joder. No puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. ¡Qué gráficos! Son cuentos de hadas. Sin sentido. No vayas por ese camino. Lo que me mola es que está en español. No sabes dónde acaba. Eso a mí me mola, tío. Ahora es lo único que tiene sentido para mí. Voy a encontrar la tumba del profeta Ana. ¡El profeta Mahoma! Hombre, no me jodas, tío. Es que me estás comparando. El de la Play 1 se ve que parece de cartón, tío. Parece de cartón la Lara Croft del Tomb Raider. Oiga, nos internamos en zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debería haber un oasis en el cañón justo delante. Está perdiendo el tiempo. Aquí no hay nada. Claro que sí, bro. Es su dinero. ¡Acartonada! Aquí pasa algo. Este, la milicia local. Me ha vendido, ¿verdad? Pagaban mejor que usted. ¡Hijo de... No vea el Mohamed, me ha vendido. ¿Te imaginas que estuvieran en un mod con los píxeles de la Play 1? De esto como hicieron en el Resident Evil 2. Yo creo que, bueno, yo antes desbloqueaba como unas cartas que me venían los personajes de la Play 1, ¿eh? No es coña, tío. ¡Nos iban a disparar! ¡Sáquenos de aquí! Todos los personajes originales de la Play 1. De todos los juegos. Joder, chiquillo, ¿esto qué? Dios mío. ¿Pero qué clase de juego es este? Dios mío. ¡Qué locura! ¡Qué locura de juego, tío! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. De locos, vaya, de locos. Sé que ocurre de todo, tío. Cada escena que veo ocurre algo. No puede estar tranquila la tía, ¿eh? Espera, había algo en las notas de papá sobre esto. Se decía que la tumba del profeta estaba oculta en los acantilados de una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis donde enterraron al profeta. Sí, bastante, bastante. Parece ser que sí, que le mola. No, ve aquí yo. Madre mía, tú. Aquí hay algo. Estará aquí. Te ha echado polvo la cabeza, chiquilla. Me recuerda al Nathan Drake.
Vaya colgadera, tú. Sí, parece que hay aquí. Increíble. Venga, léelo. Es una indicación. Léelo, léelo, Lara. No sé muy bien cómo traducirla, pero esta palabra... Profeta. Aquí está. La tía es una cartógrafo. Una auténtica cartógrafa. Una máquina. De la lectura. Activa el instinto. Más cosas. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Asesinado impíamente por la orden de la Trinidad. Del tirón, vaya. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero, probablemente los rusos. Los convenció para deponer las armas. ¿Profeta Mahoma? ¿Eso qué, tío? Griego. Ahora, tranquila. Secreta. Tranquila, vamos a leer primero. Vamos a leer un poquito de griego. ¿Eso qué es, monstruo? Ahora pues... No creo que sobreviviese al accidente. ¡Tía! Vale, venga. Constantin quiere acceder a la tumba antes del anochecer. Van tras la tumba. Debo encontrarla antes que ellos. Vale, aquí aparece... realizando milagros curativos. Las notas de papá mencionaban esto. Mi griego sigue un poco oxidado, pero está apuntando hacia algo oculto aquí cerca. Esto qué polla, ¿eh, loco? Usa X para marcar cualquier elemento del mapa con una señal de jugador. Las señales de jugador se muestran en el mundo como un foco de la luz azul al usar el instinto de supervivencia. What the fuck? ¿Esto qué, tío? Dejar vista. Voy a ir marcando los sitios. Moneda antigua, what the fuck? ¿En serio, tío? Por aquí he venido, ¿no? Vale, vale. ¡Ojo, juegardo! ¿Sí o qué? ¿La has jugado o qué? Tiene buena pinta el juego, loco. ¿Cómo se marca aquí los monolitos y las mierdas, tío? Jugar Shadow. Sí, lo tengo ahí también, el Shadow. Lo tengo ahí, lo tengo ahí. Oh, qué guapo. Es fascinante. Ojalá papá lo hubiese visto. ¿Qué dice Lara Croft? La locarda. Joder. Ya están aquí. Tengo que entrar. What the fuck? No vea que le ha comido pared.
Yo. Como te descuida aquí un segundo, loco. Un segundo descuidado es la muerte. Increíble, vamos. Estoy flipando, ¿eh? No te puedes cuidar ni un segundo. La puta. Totalmente, loco. Estoy flipando, vamos. Estoy flipando, pero... Ya te digo que te descuida un segundo y estás muerto, ¿eh? Madre mía, tú. Ya ve, yo que estoy más verde que Nalo Stone Raid ahora mismo. La Orden de la Trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto. Uy, los escorpiones por la pared, tú. Una entrada. Los escorpiones por las paredes, tú, qué guapo. Hola, tía. Está buena y todo, ¿eh? A Lara Croft. Está potente la tía. Maldita sea. Vaya, hombre. Venga, sí, claro, más cosas. ¿Puede pasar algo más? Coño, me cago en la puta. Qué susto, joder. ¿Qué, monstruo? Está lleno de escorpiones esto, qué asco. Qué mal rollo, tío. Vamos ahí, esa luchadora de UFC. La tumba del profeta. Tras los pasos de mi padre. Aquí hubo una batalla. Soldados armados contra peregrinos devotos. La Orden de la Trinidad. Chiquilla. Limosna. Busca recompensa a los contenedores. ¿Esto qué es? Dios mío. Hijo mío, la Orden de la Trinidad se ha enterado de que los seguidores del profeta están construyendo una gran tumba. Interesante. Un oasis a las afueras de Berea. Pero lo que más me preocupa es que mientras que nosotros creíamos que estaban construyendo una tumba para su profeta, la Trinidad cree que aún sigue vivo. Nos hemos enterado de que está predicando sus herejías entre los ciudadanos del lugar, atrayendo cada día a más gente con sus historias sobre cómo venció a la muerte. Es un mentiroso y un hereje que afirma hacer milagros que solo podrían ser divinos. Me juraste que había muerto. ¿Nos has fallado? Está muy bien que te lo lean, que haya como un locutor que te lo lea, porque a mí me gusta leerlo yo, pero no me gusta comentar lo que leo, ¿sabes? Está muy bien eso, la verdad. El profeta. Pesado con el profeta. Asesinado por la Orden de la Trinidad. ¿Quién coño será el profeta ese? Mira el griego, tío, te dan nivel de lectura de griego. De locos, tío. Que no hay más nada. Guau, su puta madre, chaval. Joder, por los pelos. Qué susto, joder. Munición infinita, LOL. Ya, eso está muy bien, loco. Se abren paso mediante explosiones. Venga. Toma.
tenemos que proteger. La he liado, en verdad, pero bueno. La he liado. Pero bien liada, ¿eh? Vale, vale. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Mira, tenemos aquí, vamos a mirar el inventario. Tenemos un mapita que está muy bien hecho, el mapa, la verdad. No se puede pedir más. Tenemos aquí documentos, reliquias y recursos. Esto me recuerda mucho a mí al de Last of Us, ¿eh? Que si pluma, que si aceite, que si no sé qué. ¡Adiós! ¡Mira que te ahoga! ¡Qué agonía, loco! No vea, tío. ¡Qué puta agonía de juego, loco! Buah, a mí me da una claustrofobia al agua, loco. Le cogí tirilla, tío, al agua. Desde que cuando jugué al Sonic Adventures en la Mega Drive, cuando te salía la musiquita esa de ti 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 ti, cuando te estaba ahogando, que tenía que coger las burbujas, ahí le cogí agobio a los mapas de agua donde tengas que nadar y todas esas mierdas en videojuegos. Espectacular. Lo hemos conseguido, papá. Este mapa, este juego va a hacer puzzles. Alcanza lo alto de la cámara, de la tumba. Bueno. Al agua, pato. Tengo que encontrar una forma de ascender. Si elevas el nivel del agua. Ahí se ha puesto rojo, ¿no, loco? A ver. Be water, my friend. Esa compuerta está reteniendo el agua. Me pregunto si puedo levantarla. Oh, hey. Ya hay que venir aquí, seguro. Pero antes, vamos a mirar por aquí a ver si hay algo. ¿Habéis fijado? En el detalle que se ha amarrado el moño. Mi señor. Qué curioso, ¿eh? Lo que dice es imposible.
Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Profeta no vea. Juro. No va el profeta, ¿sabes? Cositas por aquí. Eso, tío. Algo, amigo. Espérate. ¿Eso qué, tío? Secreto. Mapas de archivadito. What the fuck? ¿En serio? Alcanza lo alto de la cámara. Documento 2 de 4, alijo de moneda 2 de 3. Desafíos completados, qué guapo eso, ¿no? Y aquí tenemos... Aquí tenemos... Arriba tenemos algo. Aquí arriba, vale, tenemos algo. Pero claro, ¿cómo se sube ahí? ¡Ja! Buena pregunta. Bueno, ya sabéis que a mí, el que me conozca ya sabéis que a mí me gusta. Eso le gusta investigarlo todo. Aquí me señala que hay como un tesorito. Pero no, no se agarra. Está topada, Lara. Está pavorra. Mierda, ya casi están dentro. Aquí hay un documento también. ¿Ves? Y aquí hay una reliquia, pero ¿cómo coño se coge esta reliquia? Porque me queda dos documentos. Reliquias me quedan. A ver, reliquias me quedan dos. Hostia, aquí me he dejado una, tú. Oh, ya le van a dar por culo. Pero estaría bien cogerlo todo.
Tranquila, tranquila. Uy, esto era una trampa, ¿no? Tenía pinta de trampa eso, ¿eh? Tengo que hacer subir el agua. Ya me he dado también como loco. Me dirás tú como loco. ¿Así? Si pudiese llegar a esa barra. Vale, vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! Valiente colgadera. Pues es fácil, facilito. Te encontré. Vacía. Vacía. Está vacío. ¿Y qué espera? No. No. Que haya 2 millones de monedas de oro. Ahí vienen los colegas. Adiós, con metralleta y todo, pero ¿qué dices, loco? ¡Plantad las cargas! No, ve. ¿Qué colga era? Abre, abre. Ábrela, ábrela, ábrela. Si Dios quiere. Ábrela, su colega. Abridlo. Con cuidado. Te va a llevar una sorpresita. Muy peligroso. ¿Quiénes sois? Eres una chica lista. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira, cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo, ni mucho menos un artefacto. ¡Detonar!
¡Abajo! ¡Guapo, colega! Está guapo, ¿eh? ¡Corre, vamos, corre! ¡Corre, Lara! ¡Oh, perra! ¡Ya falta poco! No, Velara. Está bien, está bien. Buen inicio de juego, ¿eh? La verdad es que está muy contundente. Me está molando lo que estoy viendo. Buena jugabilidad. Acción. Aventura. Interesante, interesante. Por ahora no me está defraudando. Jonah. Lara. Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí. No, el profeta. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarme. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí. Y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé. Madre mía. Lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto? Es muy del estilo... Ucharte. Está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy perita. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitez esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Si ya tiene puzzle, ya te caga. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Qué dice el Fonfi? ¿Te estás escuchando? ¡Máquina! Jonah, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. ¡Ese mi hermanito! Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitev. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases 5 minutos, quizá lo verías. La topan por una loquilla. Comiendo, que aproveche, hermanito. Su colega ahí. Está guapo el juego, tío. ¡No, güey! ¿Se quiere? ¡Dale, dale ahí, monstruo! ¡Dale ahí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Se quiere, loco? ¡Quieto!
Fred. ¡Suelta el libro! ¡Pégalo entero, chiquilla! ¡Cago en la puta! ¡No puedes pararnos! ¡Pero será tonta! ¡Pero mátalo, hombre! ¡Mierda, Lara! Te ha robado el libro, chica. ¿Qué vamos a hacer? Eres tonta, tío. Les he llevado a ella, Yona. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Te ha robado el libro, tío. Entonces a Siberia. Me cago en la ma. A Siberia con los huskies, siberiano. Tengo los pezones de punta. No intentes encontrarme. Del frío que tiene la pobre. Tengo que hacer esto sola. No, ve. ¿Cómo está Lara? Saca el dildo ahí, hombre. Entra en calor, chiquilla. No, ve, ahí. Debo encontrar refugio. Mira, mira, ahí están los huskies. Aullando. No te pares. Venga, tú puedes. Venga, sí. you can. Venga, vale. Saca el mechero. Debo encender un fuego. Un fuego ahí con toda la... Madre mía, tú. Recoge recursos. Pues madre mía, tú. Ni pistola tiene, no tiene nada, tío. Coja ahí, arbusto, hombre. Esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Hombre, ¿cómo está? Dios mío. Para ver. Espero. Acaba de morir. Digo ya te, loco. De vuelta al campamento. ¿Eso que manda un punto de habilidad aquí o cómo va el tema? ¿Y eso cómo se hace, tío? Bueno, yo creo que más adelante, ¿no? Venga, muévete. Uy, Dios mío. Pueden pasar más cosas, tío. Pobrecita Lara, hija. Pobre Lara, chavales. Le pasa de todo. Pobre muchacha. Lara Chumino Croft. No ve más hierba. Ah, coño, que se ha hecho como una cabaña. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien, la Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Fabrícate un arco. Ya que era una loquilla.
Tiene toda la pinta que se lo hace, vaya. Nueva arma. Voy a arco. Necesitar un arco más fuerte. ¿Toqué, loco? Qué guapo, tío. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Atuendo alternativo. A un viejo quiere derrotarme. Cambia el atuendo de Lara para que encaje con su aventura. Hay varios disponibles y se desbloquea al avanzar en el juego. Tiene que haberlo. Bueno, si no, la Trinidad no se habría metido en este. A ver si me he dejado de hablar la tía. Solo espero que Jonah esté bien. Que encontrara un camino de vuelta. Venga, habla. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino y solo mío. Vale, cambia el atuendo de Lara para que encaje con su aventura. Hay varios disponibles y se desbloquean al avanzar en el juego y completar determinadas misiones. Algunos atuendos otorgan ventajas del juego al llevarlos puestos. Cambia de atuendo en los campamentos accediendo en el menú de armas y explorando la categoría de ropa con L1 y R1. A ver. Arco improvisado. Vale, muy bien. A ver, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Esto qué, loco? Vale, esto puedo potenciarlo, ¿no? Vale, muy perita. Me pide tela o no sé qué coño es eso. Lista de recursos. Tela, sí. Me pide tela. Vale. Hasta ahí llegamos. A ver, ¿por qué no me deja? Con la puta, loco. Crear. Vale, pala reforzada. Ahora. ¿Esto qué, loco? Esto para cuerpo a cuerpo, supongo, ¿no? Violet. Carma de arma. Cambio de arma. Cambia entre armas del mismo tipo en el menú de armas. Cada arma tiene sus propias estadísticas y mejoras que proporciona una sensación de combate particular. Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Esto qué, loco? Gavilán. Parte de arriba de color claro. No sé qué, no sé cuánto. Vale. Guardián inmortal. Llevo a chaqueta expedición. Chaqueta de cuero. Guardabosque siberiana. Aumenta la capacidad de carga de toda la munición especial. Sudadera gris, vale. A veces disparar balas y cartucho no reduce la cantidad de munición letal. Reduce el tiempo para que comience a regenerarse la salud. Los animales no depredadores se asustan menos, por lo que son una presa más fácil. Se reduce todo el daño procedente de animales. Probabilidad de saquear recursos exóticos a un animal común. Reduce el daño de fuego y... ¿De fuego? Del fuego griego, hola. A veces disparar flechas no reducirá la reducción de munición disponible. Amigo, me puedo poner... Hostia. Qué guapo, ¿no? Y el siberiano este, a ver. No veas si tarda, ¿no, colega? Chico. Tarda más y eso. A veces al disparar vale cartucho. ¿Cuál me pongo, chavales? Ahí tengo puesta la siberiana. Hombre, este está muy bien, la verdad. Ah, que tengo más. ¡Cullons! Aumento el radio de daño de la flecha explosiva.
Daño cuerpo a cuerpo aumentado. Probabilidad de no consumir recursos con la curación manual. Buah, eso está muy bien, ¿eh? Un tributo al viaje de Lara por la Atlántida. Del Torre del 3. Este cazadora forrada de piel ayudará a Lara a soportar la brutal estepa siberiana. ¿Sí o qué? A ver. ¿Pasará frío? Chavales, vale, muy bien. No tengo flecha. Tengo el arco, pero no tengo flecha. Eso es de maravilla. Vale, esto está guay. Pero estaría más guay que lo pudiera hacer algún puntito de habilidad. Matona, esto qué coño es. Habilidad de caza y saqueo. Habilidad de fabricación y exploración. Fabricación rápida. Fabrica objetos arrojadizos y munición más rápido cuando esté en movimiento. Ah, que puede. Vale, sí, sí podemos hacerlo. Vale. A ver aquí. Gana posibilidad de recuperar la flecha al saquear a los enemigos caídos con tu arco. Hombre, esto está muy bien, la verdad, ¿eh? Y matona. A ver. Vale, primero me voy a meter aquí un puntito en lo de las flechas. Porque vamos, al principio vamos a echar un gitano. Y bueno. Mansión Crawl de... Hola. Esta tía que se le va a dar un parraque, loco. Caza, mata. Despelleja animales para obtener recursos de los que fabrican equipos y atuendo. Ah, amigo. Vale. Toque loco. Un nido ahí, ¿no? Plumitas. Tengo 11 flechas. Vale. Esto de coño, loco. Se va amarillo esto, loco. No entiendo nada. He aprendido mucho de ruso. La masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero final, salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba
No sé si el profeta sobrevivió, pero le seguiré la pista. Nadie escapa a la orden de la Trinidad. A ver, chaval, un momentito, que tengo una llamada perdida. Un segundito, ¿vale? A ver quién es. Vale, ya estoy. Sea, puede aprender idiomas. La loca de la Lara Croft. Había por ahí un ciervo. Coño. Estas ruinas son mongolas. La Trinidad están aquí. ¡Conejo! ¿Esto qué, loco? Aún no tengo forma de tirar eso. ¡Amigo! ¡Hostia! ¡No! ¡Ve el mapa! ¿Esto qué, tío? ¿Campamento? Bueno, ¿podré cazar conejo o no, chavales? ¿Qué decís vosotros? Un montón de recursos para coger, loco, pero un porrón. Estoy mirando cómo se podría llegar a él. ¡Qué malo! Me cago en su padre. Lo que no entiendo
Ah, vale, coño. Vale, qué guapo, tío. Qué chulo. Qué perita, loco. Joder, pues sí que hay mierdas He aquí. cabalgado con una hueste mongol durante un año como Madre enviado mía. de la Orden de la Trinidad. Su Khan es un gran caudillo, a pesar de sus costumbres paganas. Bajo mi influencia, les he ayudado a derribar naciones, quemar ciudades y matar príncipes, todo en pos del profeta. Nuestra masacre a la Rus no fue en vano, pues entre el botín encontramos un mapa. Y ahora, esta misma mañana, después de pasar una estación en las montañas, vimos edificios alzándose en un valle verde rodeado de hielo. Hemos encontrado Kitez. Le hablo al Khan acerca de las riquezas, que serán suyas, y eso basta para hacerlo continuar. Pero la victoria real será por Dios, cuando purguemos las mentiras del profeta de la tierra. Muy bien, muy bien. Plumitas ahí buena. Cositas interesantes aquí, ¿eh? Joder. ¿Qué dice Gorila? Gorila Croft. Lo tío. Me estoy metiendo por un sitio, hermano, que no sé ni dónde estoy. Y se me va la olla mucho, tío. Pero yo creo que hay que agarrar mineral. Amigo mío. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Primero hay que coger un poquito de recursos porque no vea picha. Y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil. Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad, o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Y van a por el profeta, ¿eh? Montón de secretillo, una corona vamos. de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Examínalo. Encontrar información oculta. Hola. Pues ya me diré vosotros.
de historia aquí, loco. Joder, macho. La tela, ¿cómo coño se hace, tío? Qué loco. Amigo, vale, ya sé cómo. Hijos de puta los conejos, loco. ¿Cómo corren los cabrones, eh? Qué espectacular, tú. Vale, si te subes aquí, ¿qué? ¿Y qué pasó, güey? Lara Culito Croft. Vale, esto lo mira yo antes. Vale. Oh, una mochilita. Let's go. Esto que es una cueva, loco. Claro. A ver. ¿Esto qué?
Qué guapo, se puede marcar, tío. Qué perita, loco. Eso está muy bien, la verdad. Es falso, no mata al conejo. Le mete un trallazo que no vea, loco. Loco. ¡Loco! ¡Guapo! ¡Oh, el oso! ¡No, el oso, colega! Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado. Pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo. La amante. Ah, te enseñarán cómo curarte, supongo yo, vaya. Tengo que vendarme esta herida. Ve, estaba clarísimo, vaya. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Las ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Oh, tengo que pasar por donde el oso. Encuentra el modo de derrotar al oso. ¿Qué dices, tío? ¿Estás de coña o qué? Como lo hice yo antes, tío. Como lo hice yo antes, loco. ¿A qué?
Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. No me he metido yo en esta cueva. Que métete ya, vamos. Que hay aquí algo. Sí me he metido. ¿Cómo que no? Sí me he metido yo antes aquí. O sea, que puedes preparar. Qué fuerte, tío. Flechas venenosas y todo, loco. Flipante, vaya. Está en Mongol. No consigo recomponer lo que dice. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Coño, qué falso, tío, que no le da. A ver, usa el menú del inventario para crear flechas venenosas. Munición. Flechas venenosas. Escúchame tú, este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. ¡Que seas mi padre! ¡No te pares! ¡Vamos! ¡Los tenemos!
¡Atrapadla! Perdona a esta gente, ¿eh? Van a piñón, vaya. ¿Y dónde estará el tercero, tío? Clito máquina. Paquetes en la tienda, ¿lo ves? Es que eso es lo que yo no entiendo. Hostia, que he gastado una sin querer, tío. Coño, que hay más gente. Hola, intenta contactar con el centro. Recibimos que estaban siendo atacados. Luego, nada. Eso fue poco antes de que los nativos nos asaltaran fuera de la ruina. Después se retiraron, se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia la han cagado. Estos no son campesinos. Sí, usan tácticas de guerrilla. Han sabido ir a por las comunicaciones nada más vernos. Joder. Vamos a necesitar protocolos de contrainsurgencia. A la mierda lo planeado. A Constantín no le va a gustar esto, pero es mejor que caer en emboscadas. Están muy juntos, ¿eh? Veremos a ver. Acá con papi monstruo. Está guapo, tío. Está guapo, ¿eh? Está guapo el juego, tío. Está muy guapo. Nos estamos preparando. Fue el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa.
Constantine dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Está guapo, Fer. Me encanta oírle hablar. El jueguecillo, ¿eh? Nunca me canso. Nunca ¿verdad? Fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más, es la verdad. Antes estaba acabado y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Todos los equipos, abrid los ojos. El bosque está lleno de trampas de los nativos. Pues sí, la verdad es que muy bien el sigilo, tío. También estoy acostumbrado del Last of Us, tío. ¡Hostia! ¿Qué dices, loco? Hostia, ¿dónde estaba la pared? Aquí era. Vale. Hay más gente, loco. Buah, es que hay dos tesoros, tío. ¿Cómo suelto esto? Hay una cosa allí. Aviso, la red sigue caída. Esperad interferencias en todas las transmisiones. Aquí a la izquierda. Sí, pero ¿dónde era? No sé si era esta la pared, tío. Había una pared, chavales, que ponía, no puedes derribarla, necesitas algo con explosivo, o munición explosiva, o no sé qué historia. Forma de tirar eso. ¿Ves? Esta no me deja. Cartel explorador y esta sí la he visto. Esta cueva también. Me falta un baúl. Y dos reliquias. Claro, pero no tengo todavía equipo.
Cuídate sigilosamente o lucha contra los soldados de la Trinidad para llegar a la cueva. El baúl está aquí. La cueva es esta. Hemos anunciado a las gentes de la ciudad del valle que atacaremos al alba. Pero avanzaremos cuando salga la luna, protegidos con los caras. Los cautivos que obtuvimos en las batallas en Occidente serán nuestros escudos según avanzamos. Pocos sobrevivieron a la larga marcha para cruzar las montañas, pero aquellos que viven serán de utilidad a la Horda. La ciudad reluce. Es un regalo aún por abrir. Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín. Ahora puedo traducir, ¿no? Porque por aquí había un monolito. No sé si os acordáis que por aquí creo que había un monolito que me decía que no me dejaba traducirlo. No sé qué historia. Bueno, ¿hay más gilipollas por aquí o no? No, no. Coño, el susto que me ha dado el hijo de la gran puta, loco. Qué susto, tú. ¿Era esta la cueva la que me decía lo de la flecha explosiva, tío? Porque es que tengo un bidón, colega. Tengo un bidonaco aquí, vamos, de gasolina. No, no. Yo es que para estas cosas soy un paranoia, es que no veas, chavales. No paro de darle vuelta a la zona, investigo todo, me gusta mucho, tío. Intenta conseguir cositas. Estos tipos de juegos. ¿Dónde coño era el monolito, loco? No entiendo por qué. Si me subo, claro. Es por aquí. No, pero espérate. Aquí está el monolito. Ahora sí puedo leerlo. De lo escrito elogia una victoria militar. Pero parece que dejaron algo por aquí. Amigo. Al hijo de moneda. Pues sí que estaba escondido, colega. ¿Veis? Me dan experiencia, eso viene muy bien. Mira, lo tengo todo, menos el baúl, que lo voy a conseguir ahora. Y el documento, que también lo voy a conseguir ahora. Al hijo de moneda me falta aquí otro alijo. Y aquí otro alijo. Vale. Vamos para allá. Thank you.
Moneditas, moneditas. Y el otro al hijo de moneda. Está aquí. Vale, perita. Y tengo otro punto de habilidad. Hostia, pues... interesante. Bomba incendiaria. Hostia. Vean, ¿no? Capacita al esquivar enemigos sin armadura pulsando los dos. Bueno, me piden... puedo hacer munición, la verdad. Pero ahora ¿para qué? Tontería, ¿no? No tengo armas, tío. Vale, perita. Vámonos. Os juro, tío. Y de verdad os lo digo, ¿eh? Que no me estoy quedando yo loco, vaya. Que antes he visto yo un sitio donde necesitaba munición de explosiva, loco. Pero ¿dónde era, tío? ¿Dónde coño era? Aquí está el oso pardo. Mierda, sigue ahí. Digo que si sigue ahí el hijo de puta. Ahí está el oso. Estrecha para pelear. Mejor atraerlo fuera. ¡Hijo de puta, loco! Thank you.
loco! El oso, colega. Madre mía. Aquí está el oso. El baúl. Pieza de pistola semiautomática. Fugitivo ha salido del imperio y ahora se dirige hacia el norte. No veas, ¿no? Me encuentro en un territorio desconocido para mí. Las órdenes de la Trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus herejías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio, pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas, como si hubiese nacido para ello. Vale, mira, lo tengo todo menos la reliquia. Vale. Y la reliquia no las puedo coger por el simple hecho, chavales, de que esto no se puede abrir todavía. No sé por qué no puedo abrirlo. Bueno, en fin. Está guay investigar. Porque te dan puntitos de habilidad, loco. Sigue el camino de los mongoles y busca señales a la ciudad perdida. Pues me parece a mí que lo vamos a dejar aquí, chavales, que voy a comer algo, que tengo más hambre que el perro del Abelito. Que le va a comer una vez a la semana. Cambiar espacio de guardado. ¿Esto cómo va el tema? ¿Se puede guardar la parte de aquí o cómo va esto? Sí, ¿no? Guardando ahí, ¿no? Vale. Nada, chavales, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que esta primera toma de contacto haya molado. El juego, la verdad, es que está muy guapo, sinceramente. Y nada, esta noche jugaremos un ratito más, ¿de acuerdo? Así que gracias. Y vamos a ver si podemos hacer una raid. Vamos a hacer una raid. Venga, chavales, os mando con mi colega, ¿vale? Venga, un saludito.